show cultural de la Embajada de Indonesia, que presentaremos música de Bali, danza de Bali, música de gamelan y teatro de sombras llamado Wayang Kulit. Bienvenidos a una noche en Indonesia. Gracias. Promover el turismo. Originalmente se bailaba con dos personas. Estas simbolizaban ángeles llamados Subrava y Wilotoka. Luego se fue modificando. Alrededor de los años 1930 comenzaron a surgir nuevas ideas y se agregó la historia del comportamiento del rey y su sirviente en la vida real. Nuestra bailarina es la señorita Vanessa Morella, argentina y estudiante de danzas en la Embajada de Indonesia. Adelante. Thank you.
que fue formado el 23 de diciembre del 2011 en Buenos Aires, Argentina. El significado del nombre San Bhaskara es San, se le dice a un ser vivo o un objeto que tiene alto respeto y valor, mientras Bhaskara es tomado del dialecto javanés que significa el sol. Por lo tanto, San Bhaskara significa el sol. La idea del nombre surge de la bandera argentina que posee el sol brillante en el centro. Con la elección de este nombre, esperamos que en el futuro el grupo artístico continúe y brille como el sol, representando la misión que la embajada está llevando a cabo para promocionar la cultura de Indonesia, especialmente la música de gamelán en la tierra del tango. A continuación vamos a presentar una canción combinada con música de gamelán y percusión de África Occidental, llamada El Baile del Pasto. Al escucharla, nos trasladaremos al sonido y ritmo del pasto soplado por el viento. Los músicos son el señor Zuliarto, Amanda Aguilar, Yesabel Dana González, Mercedes Núñez, Sebastián Núñez, David Langer, Fernando Serrano, Joaquín Mancini, Mauro Firiello, Javier Forcade, Francisco Molinos y Víctor Hugo Ciotti. Director y compositor, el profesor Zuliarto. Adelante.
sombras lleva un poquito de trabajo en la organización, porque hay músicos y titiriteros y hay una señorita que canta, entonces, bueno, sacar un poco de instrumentos y organizar. Así que, por favor, unos minutitos de paciencia que enseguida continuamos.